Yo les dije a ustedes que yo esto lo iba a llevar hasta las últimas consecuencias. Y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, porque no hay un líder político en la República Dominicana hoy por hoy que no esté confabulado con el poder, que no esté confabulado con el gobierno, que no tenga un contrato con el gobierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entregarle al país a un prohaitiano? ¿Entregarle el país a quién? El país está a la deriva. El país está a la intemperie. Todos los dominicanos acéfalos completamente. Entonces no, los que somos verdaderos nacionalistas, patriotas, nosotros no nos rendimos. Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, porque no vamos a permitir que la insolencia, el irrespeto, el bochorno que han querido imponer sobre todo un pueblo pase. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Aquí están, hermanos. Aquí están las pruebas. Estas son copias. Nosotros estamos listos para echar este pleito.